¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes a través de la pantalla de CCTV Canal 6. A través del sistema rural UHF estamos para una vasta zona rural y estamos también en vivo para todo el mundo a través de la página del canal CCTV Canal 6. Ahí hace clic en MotorPress y estamos saliendo en vivo para todo el mundo. Hoy ya en la rampa de largada junto a Walter va a estar y navegándonos esta noche para hacer un nuevo MotorPress. Vamos a hablar del turismo nacional, de la aparición de Guillermo Ortelli con un nuevo auto, vamos a hablar del Rally Federal que corrió en Gualeguay, el karting del oeste, lo que se viene para el fin de semana en materia de deporte motor. Cine Cervantes siempre nos sorprende con los mejores estrenos a nivel nacional y al mismo momento. Cine Cervantes presenta tres películas imperdibles para grandes y chicos: Escuadrón Suicida, Inseparables y Mi Amigo el Dragón. Cine Cervantes, estrenos nacionales todas las semanas, ¿sí? Vaya al Cine Cervantes, una propuesta muy interesante. Bien, hacemos la primera pausa, nos acomodamos, ya estamos en la rampa de largada y comenzamos a hacer este motor press. El auto que buscas lo encontrás. Gaspar y Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, musarela, matambre y calabresa. Aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle. Es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entra en Canal 6, el canal de Salto. Las Palmeras Bailables, como todos los fines de semana, ofrece una diversión total. Una diversión total en Las Palmeras Bailables mañana viernes ya con Javier y su banda e Iván Emiliano. Y el sábado, Imperio Tropical y el show de Los Dorados. El domingo, Matías y Los Elegidos y Banda Mambos. ¿Dónde? En Las Palmeras Bailables. La gente de Pumas Alto, estaciones de servicios, combustibles, lubricantes, repuestos, ofreciendo los lubricantes Lubras y ahora Total y Móvil, nos lleva a la presentación del Turismo Nacional, la clase 3 que corrió en Termas de Río Hondo junto al Campeonato Mundial de Turismo. Allí el puntano Fabricio Pessini se alzó con la victoria en el equipo GR Competición con motorización de Oscar Castellano. Va a pasar a Chapuri, viene también por afuera, viene lanzando.
pasado Pisandelli. Viene en una gran partida Pisandelli. Contundente fue la victoria del Puntano el día domingo. Pudo demostrar la superioridad que tuvo durante prácticamente todo el fin de semana. Matías Rossi, por su parte, volvió al podio después de haber largado noveno y con el Citroën C4 arribó en el segundo lugar, dejando tercero al bicampeón Facundo Chapur, quien en la última vuelta fue superado por el piloto de Del Viso. En un trazado espectacular como el de Termas de Río Hondo, el cordobés sumó su segundo podio del año. Al igual que Rossi, Luciano Ventricelli también realizó una gran remontada a bordo de su Volkswagen Vento, con el cual terminó cuarto en una de sus mejores carreras. En la quinta posición finalizó Fabián Pisandelli, recuperándose del abandono que tuvo en Posadas. Guillermo Ortelli debutó con el auto de la estructura Peugeot, fue decimotercero en clasificación. En la serie fue cuarto y en la final, cuando estaba para terminar entre los 10, problemas de la transmisión de su auto lo hizo abandonar a dos vueltas del final. Nos acompaña el Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales, alimentos balanceados y para mascotas en Arufe 175. Volviendo a la clase 3 del Turismo Nacional, en el campeonato, Emanuel Moriatis, tras ser sexto, es nuevo puntero con 11 puntos de diferencia por sobre Leonel Pernía, que sufrió una pinchadura de uno de sus neumáticos. Aprovechando la ocasión de la clase 3 con esta victoria de Pessini, les cuento que en la clase 2 ganó con Renault Clio el piloto de Olavarría, Agustín Herrera. En Luisito Motos, llévate tu cero kilómetro desde 14.500 pesos. Nos acompaña también OCZ Repuestos, te espera en su nueva dirección, Croacia 997. Super ofertas de Ferretería El Bicho, zapatillas Ombú 1.300 pesos, juego de paella chica y grande maspicero 590 pesos. Volviendo a la clase 2 del Turismo Nacional, a Herrera ganó Federico Panetta, quien había partido desde el primer lugar, llegó segundo, y la tercera posición fue para Miguel Ciaurro. El puntero del campeonato, el pergaminense Alfonso Domenech, fue sexto. La próxima del Turismo Nacional será el 18 de septiembre en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge. Imágenes de la clase 3 del Turismo Nacional que veíamos, que compartíamos, y una pena realmente lo de Guillermo Ortelli, porque, bueno, con este nuevo auto estaba ahí para, en un momento estaba cuarto, para terminar entre los primeros, y repito, problemas de transmisión en su unidad le obligaron a tener que dejar la competencia a tan solo dos vueltas del final. Para el próximo fin de semana, la carrera del millón, donde en Rafaela corre el Turismo Carretera. Allí estarán Guillermo Gortelli y Juan Pablo Giannini. Está corriendo también en esa oportunidad el TC Pista en la novena fecha. El Rally Argentino corre la sexta fecha en Río Negro. Se corre el tradicional, la tradicional competencia de la Vuelta de la Manzana. Los autos de Fedenor estarán corriendo la sexta fecha aquí cerquita en Arrecifes. El karting Paco corre la sexta fecha en Buenos Aires, y a nivel internacional las motos GP estarán corriendo la décima fecha en Austria. Turismo Nacional con victoria de Pessini entonces y el abandono lamentablemente de Guillermo Ortelli. Nos queda bastante del programa, ¿llegaremos con la garganta? ¿Podremos? La Vega, Walter Bastari, que me va a ayudar, no tengo ninguna duda. Adrián Belucia también por allí recabando información. Pausa, Eduardo Piccinini también. Pausa y ya volvemos, dale.
La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. ¿Sabías que hay una manera comprobada de reducir los accidentes viales y lograr un tránsito ordenado en Salto? Y es muy fácil. Respetándonos y cumpliendo las normas. No sobrepases las velocidades permitidas en la vía pública. Mantén tu vehículo en condiciones para reducir la contaminación sonora. Y nunca dejes conducir a un menor. Un conductor responsable. Una vida saludable. Juntos podemos mejorar nuestra calidad de vida. Salto. Ciudad controlada. Nos acompaña soda y agua mineralizada Olego desde Rojas, haciendo escala en todas las mesas de nuestra ciudad desde 1929. ¿Sí? Soda y agua mineralizada Olego llega hasta nuestras mesas. La gente de La Providencia, almacén que está en Mitre 780, ofreciéndonos las mejores carnes, variedad, calidad e higiene, nos lleva ahora a la presentación del Rally Federal que visitó Tierra Entrerriana. Otra vez el tiempo le jugó una mala pasada a la categoría en la noche del viernes. Hubo llovizna y en consecuencia se atrasó la largada de la carrera el día sábado, la que se concretó a partir del mediodía. Tuvo que anularse un especial, luego en su plenitud el sol se encargó de mejorar todo. Nos acompaña Repuesto Alvear en Alvear 129 y Lavadero Suipacha, César Bartolino Suipacha 316, IM Lubricentro Mecánica Vehicular en Belgrano 280. La lluvia lamentablemente se hacía presente, como estamos viendo, y como saltense nos vimos ausentes porque en Gualeguay no se presentó Claudio Garabano con su Ford K. Desde el inicio de la competencia, hablando del día sábado, Juan Robustelli mostró poderío en la clase mayor sobre el rosarino Daniel Marrocchi y sobre Levi. Gualeguay recibió al Rally Federal, 36 binomios inscriptos. Parecía que se complicaba el fin de semana por la lluvia de la noche del viernes, pero con el buen trabajo de la gente, de la dirigencia de Gualeguay, se anuló el especial, el cartódromo, y dos horas más tarde se pudo iniciar la competencia. El día domingo
fue muy soleado, un día espectacular, y desde la primera hora pudo incorporarse, ahora sí, la prueba especial del kartódromo, donde además hubo una gran cantidad de espectadores. Juan Robustelli, en su segunda presentación de la temporada, se llevó la N4 casi de punta a punta, secundado por Diego Levi. Karina Doval ganó su primera competencia en un auto de tracción integral y se adjudicó la clase N4N. Segundo, Eduardo Lonati. Y tercero, Manuel Ostrowski. Tomás Sanz, en su primera competencia en el federal con un junior, se llevó la punta cómodamente por sobre Ezequiel Bandi y Silvio Usman. Paulo Soria ganó la clase A y salió tercero en la general. Segundo, Alejandro Aquiles. Y tercero, Mariano Terraza. Facicar, repuestos que ofrece filtros, correas, aceites, amortiguadores, embragues, kit de distribución. Trabajan con todas las tarjetas en Tristán Lobos 359, teléfono 423-562. Fasiscar Repuestos. Más imágenes del rally de Gualeguay. Desde Paulo Soria ganó la A. En la N7 hubo varias roturas. Lucas Pacenti la lideró en su totalidad y muy cerca lo siguió Pablo Franza. Tercero terminó Agustín Lombardo. Muy apretada quedó la clase N2 con Rubén Rosato primero. Segundo, el uruguayo Fernando Cáceres. Y tercero terminó Enrique Cores. La N1 fue muy peleada, por cierto. La victoria fue para Ricardo Marinoglio. Segundo, Pablo Lonati. Y tercero, Enrique Cores. 36 binomios se hicieron presentes. La próxima será en Hugues los días 9, 10 y 11 de septiembre. Y allí podemos contar, ojalá así sea, con los regresos de Claudio Garabano y la de Fernando Ortelli, que ha anunciado su vuelta para esa competencia. Mandrake Team, mecánica, banco de pruebas con flujómetro, potenciación de motores para karting y motos. Está en Tristán Lobos 56. Mandrake Team 1540-9596. Nos acompaña también Lavadero Carzán 2, donde atienden a tu auto como se merece. Visítalos en Tristán Lobos frente a la escuela número 1. Teléfono 1544-6029. ¿Cómo no nos iba a acompañar Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse? Reparación de vehículos en general, colocación de parabrisas, cerraduras y alza cristales en Libertad 890, teléfono 431-589. Vamos a las imágenes de la competencia, vamos a compartirla una vez más. Y esperamos con ganas el retorno del Rally Federal a la provincia de Santa Fe primero, porque correrá en Hugues. Y a lo mejor, quien dice, pueda realizarse en Salto el premio Coronación. Estamos ahí. Ojalá se pueda concretar, porque la visita del Rally Federal a nuestra ciudad fue para la categoría y para Salto un evento muy significativo en cuanto a lo deportivo y especialmente, claro está, al deporte motor. Con un número uno, con una prueba especial número uno, ¿sí? La del puente del río Salto, puente Vergara, pasando por el Molino Quemado, por Barrio Trocha primero, por el Molino Quemado, por las canteras. Fue muy atractivo y ha gustado mucho. Ojalá pueda estar volviendo el rally de nuestra ciudad.
La próxima entonces, 9, 10 y 11 de septiembre en Hugues, en la provincia de Santa Fe, y ojalá allí estén Claudio Garabano y Fernando Ortega. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Cine Cervantes presenta a partir de hoy Escuadrón Suicida, Inseparables y Mi Amigo el Dragón. Todos estrenos a nivel nacional, como nos tiene ya acostumbrados Cine Cervantes. Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas, en Avenida Mitre 610. Y la gente de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, brunidos, enchavetados, banco de pruebas de bombas de aceite en Moreno 927, nos presenta ahora el karting del oeste, que corrió el pasado fin de semana. Fue en Chivilcoy, en el circuito Julio Canepa, donde se llevó a cabo el sexto capítulo del año con el desarrollo de la segunda fecha especial con grilla invertida. En la soleada jornada hubo más de 100 inscriptos. La primera categoría en saltar a la pista fue la clase 3, donde Arnaldo Vilos de Chacabuco se adjudicó la pole, dominó en la prefinal 1, seguido por Joaquín Bocini de Chacabuco y Armando Braco de Bragado. En tanto, era cuarto Raúl El Rolo Gutiérrez, el piloto de Arroyo Dulce que nos representó. La prefinal 2 se la llevaba Carlos Bustos de Chivilcoy, escoltado por Mauricio Llamosas de Mercedes y Darío Dica de la misma ciudad. La superfinal fue para Joaquín Bocini por sobre Alejandro De Lorenzi y Mauricio Llamosas. Luego arribaron Armando Braco, Darío Di Catarina, Carlos De Francesco, Hugo González. Octavo terminó Raúl Rulo Gutiérrez, luego Mangini y Marcelo Álvarez. Servicar tiene para vos
la más amplia gama de repuestos originales de las marcas General Motors y Acedelco. Visítalos en Belgrano 794. Además, nos acompaña Kosovo, ropa informal para caballeros. Toda la moda en 25 de mayo 365. Volviendo al Julio Canepa de Chivilcoy, la clase 2 fue para el chacabuquense Alejo Pérez, que ganó la superfinal tras los 18 giros que duraron la prueba. Segundo llegó Pablo Jiménez de Mercedes y tercero Martín Chilán de Chacabuco, que había sido sexto y arribó cuarto en la prefinal. Luego Nicolás Camera tuvo una tarde brillante al adjudicarse las superfinales de la clase 1 y de la 125 libre. En la 1, Camera, que clasificó tercero, donde el poleman fue Valentín Bustos, y este lo escoltó en la prefinal 1, mientras que se quedó de manera excelente con el triunfo en la superfinal también a 18 vueltas. Detrás terminó toda la familia Bustos. Valentín, Joaquín y Matías llegaron segundo, tercero y cuarto respectivamente. En la prefinal 1 abandonó el piloto de salto Jesús Vázquez, repito, en 125 libras. Luego Camera volvió a festejar, ¿sí? Fue secundado en esta oportunidad por Valentín Belapar de Morse y cuarto respectivamente terminó Santiago Medina. Vamos con más imágenes, por favor. Santiago Medina es de Lobos. En 125 internacional ganó la 1 Rafael Acierne de Chivilcoy, seguido por Felipe Benatti y Lucas Gambarte, siendo décimo Ayrton Miserda, el piloto que corre en el Turismo 4000 argentino, estuvo presente en el Julio Canepa de Chivilcoy. En la superfinal repitió triunfo Acierne, siendo escoltado por Kevin Barkowski y por Felipe Benatti. En esta oportunidad abandonó a Ayrton Miserda. Repuestos Alvear, una trayectoria al servicio del hombre de campo y la comunidad. Repuestos agrícolas e industriales, lubricantes, accesorios en Alvear 129. En 150 menores, la victoria le correspondió a Joaquín Paulucci, el piloto de Carlos Casares. La próxima será el 21 de agosto, por eso no se pudo correr en Salto el 21 de agosto, porque se corre en Chacabuco, y Chacabuco es escenario de Fedenor, por lo tanto no puede haber dos competencias ahí en las cercanías. Por eso se corrió la fecha Norvac al 28 de agosto y el 21 se corre la séptima del karting del oeste en el trazado Los Sauces de la vecina ciudad de Chacabuco. Presentó Ferretería Pino Hermanos, Mitre 610, ofreciendo portones levadizos, fijos y corredizos, asegurando calidad y precio. Mitre 610, teléfono 432-125. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada.
asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Fin de semana de locura en Las Palmeras Bailables. Mañana viernes, Javier y su banda, Iván Emiliano. El sábado, Imperio Tropical y el show de Los Dorados. Tengo ganas de ir a ver Los Dorados. Belucia va, me dijo. El domingo, Matías y Los Elegidos y Banda Mambo. No sé si irá solo Belucia o acompañado. Bueno, equipa tu auto a full en Alza Cristales, Alto, cierres centralizados, alarmas, luces de xenón, tableros, aire acondicionado en Doctor Massa 49, teléfono 15-59-87-11. Venta de muebles de pino, atención, ventanas de aluminio por pedidos, abre solo viernes, sábado y domingo. ¿Dónde? En Arredondo 584, teléfono 2474-15-52-11-26. Nos vamos a meter ahora en los autos de Fedenor. Lamentablemente, tenemos que decir que hoy no tenemos ningún piloto nuestro que represente a Salto en esta categoría. Da pena realmente, pero bueno, hay pocos autos, salvo el TC850, la Fórmula Renault, después la monomarca, que se mantiene un poco, pero lamentablemente no tenemos que informar de la participación de un saltense en todas las categorías que tienen los autos de Fedenor, que correrán el venidero fin de semana. Vamos con la gentileza de Servicio Atmosférico Viola. Llame al 2474-1556-9757, que ofrece a las escuelas el servicio gratis. ¿Sí? Llama al 1556-9757. Servicio Atmosférico Viola. Vamos entonces con el informe del automovilismo de Fedenor. El venidero fin de semana se corre en Arrecifes, la sexta fecha de la temporada 2016, donde el día sábado habrá entrenamientos a las 9 de la mañana y a las 10 y media. Los grupos o las categorías saldrán de esta manera: Fórmula Renault Bonaerense, TC4000 estándar, TC4000 limitado, TC850, monomarca 128, y cerrará el espectáculo el TC Zonal. Por la tarde, a partir de las 14:30, se va a realizar a tres vueltas por grupo la primera tanda clasificatoria, para luego a las 16:00 cumplir con la segunda tanda en el mismo orden que les comentaba anteriormente y que se va a mantener para el día domingo, con las disputas a partir de las 9 de la mañana de las series, y una vez culminadas todas las series de las distintas categorías, se hará un receso de media hora y luego sí se correrán las finales. Les repito el orden: Fórmula Renault Bonaerense, TC4000 estándar, luego el limitado, el TC850, la monomarca 128 y el TC Zonal.
Super ofertas de Ferretería El Bicho, manguera de media por 15 metros, 95 pesos. Látex interior y exterior Castel Blanco por 10 litros, 400 pesos. Por 20 litros, 725. Les cuento que en la monomarca 128 el puntero del campeonato es Walter Martínez con 180 unidades. Segundo está el cololense Marcelo Fernández con 162.25. Y tercero el piloto de las Eras, Ezequiel Pillar, 140 puntos. En la Fórmula Renault lidera el piloto de Carabelas, Joaquín Álvarez, 193.5. Segundo su vecino y primo, Federico Martínez, con 155.5. Y tercero, el piloto cordobés de Arias, Matías Collante, con 118 puntos. En el 4000 estándar lidera el arequeño Carlos Gómez, tiene 144. Segundo, el piloto de Capitán Sarmiento, Patricio Bombardieri, con 92. Y tercero, Horacio Currat, de Varadero, con 77.75. En el 4000 limitado, el líder es el arrecifeño Facundo Pelusa, 181.5. Segundo, Rubén Artigués, de San Pedro, con 143. Y tercero, el arrecifeño Gerardo Luca, tiene 111. En el zonal, el líder Darío Matkovic, de Arrecifes, 123.5. Segundo, el sanpedrino Junior Solmi, 115. Y tercero, de Arrecifes, Facundo Pelusa, con 112. Mientras que en el TC850, el líder es Hernán Capdevila, de Pergamino, con 119. Segundo, Roberto de Virgilio, de Arrecifes, con 95. Y tercero, Federico Domínguez, de San Pedro, con 84.5. Recordando que esta categoría, el TC850, tiene sistema de playoff. Imágenes de la Fórmula Renault, que estará corriendo junto a las demás categorías el venidero fin de semana en Arrecifes. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país con el corazón en tres arroyos. Pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Eco Madera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. ¿Sabías que hay una manera comprobada de reducir los accidentes viales y lograr un tránsito ordenado en Salto? Y es muy fácil. Respetándonos y cumpliendo las normas. No sobrepases las velocidades permitidas en la vía pública. Mantén tu vehículo en condiciones para reducir la contaminación sonora. Y nunca dejes conducir a un menor. Un conductor responsable. Una vida saludable. Juntos podemos mejorar nuestra calidad de vida. Salto. Ciudad controlada.
Muy bien, nuevo segmento de MotorPress. Se corre el venidero fin de semana la carrera del millón. Sí, ya voy a estar informando acerca de eso. Y quien corre también de telonera es la Copa Bora. Bueno, allí estará Osvaldo Seljkovic, otro representante que tendremos el venidero fin de semana. Esto será nada más y nada menos que en Rafaela, ¿sí? En Rafaela corre el TC Pista, allí estarán en TC Guillermo Ortelli y Juan Pablo Giannini, y corre la Copa Bora, donde estará presente Osvaldo Seljkovic. Nos vamos a meter, gracias a la gentileza de Puma Salto y de Rectificación Díaz, en el informe que tiene que ver con el karting Norvac. Karting Norvac, que no tiene actividad por ahora y que estará corriendo en un nuevo circuito, en un nuevo dibujo, un nuevo trazado del circuito del Club Colón en el Rincón, pero esto recién será el 28 de agosto. Bien, con imágenes de una de las categorías, les cuento acerca del karting Norvac, porque han quedado establecidas las fechas que estarán disputándose de aquí a fin de año. 27 y 28 de agosto, Salto. 17 y 18 de septiembre, en circuito a designar. El 8, 9 y 10 de octubre se corre la carrera especial fuera de campeonato. En asfalto será en el kartódromo de Arrecifes con 4 pilotos, pero ya vamos a hacer un especial informe acerca de esa competencia. 22 y 23 de octubre en escenario a confirmar, al igual que el 12 y 13 de noviembre. Pero es importante que se hayan establecido las fechas de cómo continuará el karting Norvac, que ha corrido la mayoría de las competencias, excepto Hugues, en nuestra ciudad. Lavadero Carzán 2 en Tristán Lobo frente a la escuela número 1. Nos acompaña también Mandrake Team, preparador de Maximiliano Cardinale, Mauro Colabelardino y Jorge Basílico, puntero de la Supermaster. Repuestos Alvear, años en el rubro, Alvear 129. El saludo a la gente del Pamperito Saltense en Arufe 175. En Mini Junior, el puntero del campeonato es Gianluca Velassi, tiene 138,5. Segundo, Agustín Secreto, 135. Y tercero, Ramiro Roldán, con 66,5. En la juvenil, Leandro Caso es el líder, tiene 182 puntos. Segundo, Agustín Raimundi, con 130. Tercero, Valentino Trota, tiene 117. Y está cuarto, el chico de Salto, Facundo Sánchez, con 87. La 150 Senior, el líder, el saltense Lorenzo Sosa, tiene 138. Segundo, Luca Graselli, otro saltense, el piloto Electrometal Salto, que está a 4 puntos del piloto Remis Haas. Tercero, Tomás Lordi, de Junín, con 88. Cuarto, el piloto de Las Palmeras Bailables, Luciano Tomás, con 77. Quinto, Maxi Cardinale, el piloto Materiales Buenos Aires de Deco, con la misma cantidad de puntos. Luego Mauro Colabelardino, con la preparación de Mandrake Team, tiene 54 puntos de Salto también. Octavo, ya les nombro los del Salto, Santiago Raffaelli, que tiene 41 puntos. Décimo segundo es de La Prida, en la provincia de Buenos Aires, está radicado en nuestra ciudad, corre bajo la estructura de JPG Racing. Hablamos de Mauricio Hilda, que además fue ganador de una de las fechas, tiene 27 puntos. Décimo cuarto está el esforzado Luis Dundic, que estuvo ausente en Hugues, tiene 22. Y vigésimo octavo, el piloto de GAN, Facundo Palacios, con un punto. Taller de chapa y pintura de Javier Fanusa, en Libertad 890. Nos acompaña también Fasiscar Repuestos, teléfono 423-562. Y Alza Cristales Salto, en Doctor Massa 49. Daniel Basílico es el líder de la categoría 150 Master, con 135 puntos. Segundo, Mario Acosta, de Arrecife, tiene 131. Tercero, muy buen año, el de Javier Fanuse, con 85. Noveno está Oscar Toretto Basualdo, con 27. Undécimo, José Luis Santorame, que tiene 26.
12º de Arrecife, emparentado con nuestra ciudad, J.J. Kelly con 24, y 13º está en el campeonato de la 150 Master, el Tati Sánchez, con 19 unidades. Rectificación Díaz y Guariales, Magnaflu, repuestos mecanizados en el bloque de motor, motores diésel y Naftero, el Moreno 927, presentó este bloque del karting y que sigue después de la pausa publicitaria. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Muy bien, la gente de Puma Salto ofreciéndonos los lubricantes Lubrax, Total y Móvil. La gente de La Providencia, Rectificaciones Díaz, Ferretería Pino Hermanos, Servicio Atmosférico Viola. Servicio Atmosférico Viola, a los primeros 100 que contraten el servicio, les da un numerito y entran por un sorteo de un televisor 24 pulgadas. Llámelo al 1556-9757. Bien, vamos a seguir con el informe del karting. Vamos con más karting, Walter, porque nos restaba algunos campeonatos. El de la Procar, por ejemplo, Ignacio Espigas, el puntero, con 118 puntos. Segundo, Felipe Jáuregui, con 99, tercero Nicolás Gallo con 93, sexto está el saltense Federico Viola con 70, séptimo otro saltense Enzo Bailo con 63 y 18º el piloto Juan Ribelucia, el piloto Puma Salto, con 9 unidades. Federico Viola viene de 2 buenas actuaciones en Hugues y está sexto en el campeonato el piloto OH Vial, el piloto de Viola Racing. Más campeonatos. Supermaster, primero va rumbo al campeonato, si no pasa nada extraño, el piloto de Mandrake Team, Jorge Basílico, tiene 186 puntos, ¿sí? Hugo Lioy tiene 100 unidades. Tercero, Daniel Fernández con 86. En cuanto a Oscar Basualdo está noveno, José Luis Centorame está 11º y 13º Tati Sánchez.
En la Master Internacional, Rubén Piculino Ortiz tiene 119. Segundo, Omar Lacana con 104. Y tercero, Mario Bernasconi, el piloto Winca Renanco, con 99 puntos. Próximamente, Haz Tus Frenos. Haz Tus Frenos está en Corrientes 311. Repito, próximamente, Haz Tus Frenos Repuestos, Corrientes 311. El saludo a la gente de Lonera de Simone, Soluciones con Estilo. Visítelos en Entre Ríos 138, a metros de Avenida Italia. Imágenes espectaculares del karting Procar que corriera en Hues. Bien, vamos a ir con imágenes del turismo carretera. Allí está Walter Bastari para comentarles acerca de la carrera del millón que corre el venidero fin de semana en Rafael. Allí tendremos a Guillermo Ortelli y a Juan Pablo Giannini. Esta edición en Rafaela es una de las fechas más especiales. Se corre la carrera del millón y 42 pilotos irán en búsqueda del mayor premio otorgado por la Asociación Corredores Turismo Carretera, nada más y nada menos que un millón. Junto a la categoría más popular del automovilismo argentino, corre la Copa Bora. Estará presente Osvaldo Seljkovic. Para el venidero fin de semana, TC y TC Pista en Rafaela, Copa Bora en el mismo escenario, Rally Argentino, sexta fecha en Río Negro. Se corre en Arrecifes la sexta fecha de los autos de Fedenor. El karting Paco corre la sexta fecha en Buenos Aires y las motos GP corren la décima fecha en Austria. Bien, junto a Walter Bastari hemos navegado toda esta prueba especial. Llegué con la garganta al final, pensé que no lo hacía Walter. Está Adrián Belucia también acompañándonos y el personal de CCTV Canal 6. Gracias por la atención de todos ustedes y Dios mediante en 7 días volveremos a hacer un nuevo Motor 3.